complace mucho decir que el sello este año se da a los proyectos de Memoria Digital de Canarias y Jable, Archivo de Prensa Digital, ambos repositorios de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. En su valoración, la comisión de valoración ha tenido en cuenta no solo ser un proyecto pionero y la gran cantidad de documentación que incluye, sino también su voluntad de inclusión, de incluir formatos consultables por todo el mundo y su apertura y su gran repercusión social. Así que enhorabuena, Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Soy Mari Carmen Martín Marichal y dirijo la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para mí es un verdadero placer recibir esta distinción en nombre de todo el equipo de profesionales que conforman la plantilla de la Biblioteca Universitaria. Memoria Digital de Canarias y Jable, así se denomina el proyecto, son dos portales digitales que tienen como objetivo la divulgación libre y gratuita del patrimonio documental canario. Mientras Memoria Digital de Canarias permite el acceso a una importante colección de textos, imágenes y material multimedia, Jable es el archivo de prensa digital de Canarias, que incluye prensa y revistas de información general digitalizadas por la Biblioteca Universitaria en acceso abierto, sin más limitaciones que la derivada de la normativa de propiedad intelectual. Este proyecto está vinculado a la consecución del cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lograr una educación de calidad que garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ya que ambos portales contribuyen a ofrecer, de forma libre, abierta y gratuita, acceso a contenidos completos, de calidad y de forma permanente sobre el patrimonio documental canario, ofreciéndolos a la comunidad global a través de Internet. También se engloba dentro del Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, en tanto en cuanto tiene como objetivo proteger y salvaguardar el patrimonio cultural canario.